con ganas de abrir y crear espacio en tu cuerpo, con la mini secuencia de hoy vas a generar espacio con calma, con tranquilidad, en una práctica integral. Así que prepara tu esterilla y tu momento de desconexión. Vamos a empezar con la práctica de hoy. Para ello vas a necesitar una silla. Vas a coger tu silla y la vas a colocar delante tuyo. Más o menos vas a colocarla a unos 2 pies de ti. Lleva el pie derecho encima del asiento de tu silla y empieza a llevar la pelvis hacia adelante. Lleva la pelvis hacia adelante. No dejes que el talón de atrás se separe del suelo. Para buscar un poquito más de comodidad, vamos a abrir nuestro cuerpo poquito a poco. Puedes, si quieres, recostar los antebrazos encima del respaldo de tu silla. Y lleva tu pelvis hacia adelante, permitiendo que tu pierna izquierda se vaya abriendo desde el talón hacia tu glúteo. Relaja tu cabeza, suelta tus hombros. Nos vamos a quedar 5 respiraciones. 4, 3, 2 y 1. Eleva tu tronco, lleva el pie derecho hacia el suelo, ahora sube la pierna izquierda hacia tu silla, lleva la pelvis hacia adelante, empieza a sentarte hacia adelante. Puedes de nuevo recostar tus brazos y tu frente sobre el respaldo de la silla. Busca comodidad. Nos quedamos 5 respiraciones aquí. 4, 3, 2 y 1. Elevas tu tronco, lleva las manos hacia tu cintura y lleva el pie izquierdo hacia atrás. Coloca los pies en paralelo al ancho de tus caderas, flexiona un pelín tus rodillas y ahora vas a llevar las manos hacia el asiento de tu silla. Estira bien tus brazos, estira y alarga tu espalda y extiende tus piernas. Lleva el peso de tu cuerpo hacia las palmas de tus manos y presiona los talones hacia el suelo. Puedes incluso, si quieres, levantar un poquito los dedos de los pies. De esta manera, el estiramiento, el trabajo va a ser más profundo. Nos quedamos 5 respiraciones. 4, 3, 2 y 1. Flexiona un poquito más tus rodillas y ahora vas a llevar los antebrazos hacia el asiento de la silla. Abre mucho los deditos de tus manos, alarga tu espalda y trata de ir estirando tus piernas. De nuevo, puedes levantar, si quieres, los deditos de los pies para que el trabajo sea más profundo. Relaja tu rostro, relaja toda tu cara, relaja y suelta tu cabeza. Esta postura es ideal para cuando tenemos los isquiotibiales muy tensos. Nos vamos a quedar 5 respiraciones más aquí. 4, 3, 2 y 1. Puedes apoyar los dedos de los pies si es que los has levantado. Agarra tus antebrazos. Y ahora recuesta la frente sobre tus antebrazos. Lleva ahora el peso de tu cuerpo hacia adelante, hacia la puntita de los dedos de tus pies.
Puedes relajar tus cuádriceps. Relaja y suelta tu cabeza. Relaja y suelta tus hombros. Nos vamos a quedar 10 respiraciones. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 y 1. Empieza a activar tus piernas. Poco a poco vas a ir apoyando las palmas de las manos en el asiento de tu silla. Estira tus brazos y ahora con tus manos vas a ir a buscar el respaldo de tu silla. Si necesitas ajustar un poco la distancia de tus pies, puedes dar un pasito pequeño hacia atrás, estira y alarga bien tus brazos, apoya bien los dedos de los pies en el suelo y deja que tu cabeza repose entre tus brazos. Alarga mucho tu espalda, suelta y libera tu cabeza. Mantén los talones bien apoyados en el suelo y si quieres más intensidad puedes levantar los deditos de tus pies. Nos vamos a quedar 10 respiraciones. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Si has levantado los dedos de los pies, vuélvelos a apoyar en tu esterilla. De nuevo, lleva las manos hacia el asiento de tu silla y deja que tu cabeza caiga entre tus brazos. Alarga mucho tu espalda. Suelta y relaja tu cabeza. Puedes levantar los deditos de tus pies. Mantén tus cuádriceps activos. Estira y alarga mucho tu espalda. Nos quedamos 10 tiempos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoya los deditos de tus pies, mira hacia tus manos y ahora con tus manos ves a buscar los laterales de tu silla, del asiento. Te agarras bien fuerte, da un pasito hacia atrás. Coloca los pies en paralelo al ancho de tus caderas, eleva tus talones y ahora empieza a llevar la pelvis hacia tu silla. Lleva la pelvis hacia tu silla, lleva los hombros hacia atrás, proyecta el pecho hacia adelante, estira bien tus brazos, abre bien tu corazón. Nos quedamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Lleva la pelvis hacia atrás, apoya tus talones, apoya de nuevo las palmas de las manos en el asiento de tu silla y deja que tu cabeza repose entre tus brazos. Inhala, con tu exhalación da un pasito con el pie derecho hacia adelante, mantén el talón posterior bien apoyado en el suelo, estira tus brazos, alarga tu columna y mira hacia adelante. Mantén las dos piernas fuertes y activas y si quieres buscar un poquito más de intensidad, puedes llevar los antebrazos hacia el asiento de tu silla. Alarga tu espalda,
Mantén tus pies activos. Y nos quedamos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Estira tus brazos si es que has llevado los antebrazos hacia el respaldo de tu silla. Lleva el pie derecho hacia atrás y ahora da un paso hacia adelante con el pie izquierdo. Estira y alarga tu columna. Si del otro lado has apoyado los antebrazos, de este lado también lleva los antebrazos hacia el asiento de tu silla. Mantén tus pies fuertes, enraizados, tu espalda larga. Nos quedamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Una a una, estira tus brazos. Lleva el pie izquierdo hacia atrás. Con control, lleva las rodillas hacia el suelo. Y te vas a sentar sobre tus talones, dejando tu silla hacia tu lado derecho. Te acercas bastante a tu silla. Apoya el brazo en tu silla y vas a llevar la mano derecha detrás de tu cabeza. Siente cómo está todo tu brazo bien apoyado en tu silla, está bien asentado. Estira el brazo izquierdo por encima de tu oreja y con tu mano izquierda ves a buscar el respaldo de tu silla. No dejes que el glúteo izquierdo se separe del suelo. Nos vamos a quedar 10 respiraciones. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Eleva tu tronco, pasa la silla hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Asienta tu brazo izquierdo, lleva la mano izquierda detrás de tu cabeza. Estira el brazo derecho por encima de tu oreja y con tu mano ves a buscar el respaldo de tu silla. Presiona el glúteo derecho hacia abajo. Y nos quedamos 10 segundos aquí, 10 respiraciones. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 y 1. Te estiras hacia arriba y ahora te vas a sentar de nuevo sobre tus talones. Dejas tu silla enfrente tuyo. Puedes separar tus rodillas si lo necesitas y con tus manos vas a buscar el respaldo de tu silla. Alarga mucho tu espalda. Lleva la frente hacia tu silla. Vamos a sentar la cabeza. Estira y alarga mucho tus brazos. Relaja tu pecho, relaja tu espalda. Permite que tu pecho caiga hacia adelante. Nos vamos a quedar 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poco a poco te estiras hacia arriba, puedes cerrar un poquito tus rodillas si lo necesitas. Te dejas caer hacia un lado, cruzas tus piernas en Sukhasana o postura fácil. Vas a apoyar los antebrazos en tu silla, vas
apoyar uno encima del otro y deja que tu frente caiga hacia tus antebrazos. Puedes presionar los deditos de tus pies hacia las patas de tu silla si quieres un poquito más de intensidad. Permite que tu cadera se vaya abriendo, que tu espalda se vaya soltando. Nos vamos a quedar aquí 15, 14, 3, 2, 11, 10, 9, 8, 7, 6, libérate, 5, relaja, 4, 3, 2 y 1. Eleva tu tronco y ahora vas a abrir las piernas a unos 90 grados más o menos. Acerca un poquito más tu silla si lo necesitas. Y de nuevo vas a apoyar los antebrazos y la cabeza en el asiento de tu silla. Coloca los dos pies en flex, mantén tus pies activos y deja que tu tronco caiga hacia el asiento de tu silla. Relaja tu espalda, relaja tu cabeza. Puedes ir a buscar con tus manos el respaldo de tu silla. Nos vamos a quedar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Eleva tu tronco. Puedes cerrar tus rodillas, sacudirlas un poquito por si tienes un poquito las piernas cargadas. Y ahora vas a estirar tus pies por debajo de la silla. Vas a tomar una actitud relajada, pasiva. Puedes dejar incluso que tus piernas se abran un poco, que tus pies se abran un poco. Y vas a llevar tus antebrazos, tu frente hacia el asiento de tu silla. Estás en una postura muy restaurativa donde abres tu espalda y creas espacio en tus piernas. Relaja tu cabeza, relaja tus hombros, relaja tus pies. Nos quedamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Empiezas de nuevo a estirarte hacia arriba. Ahora te vas a tumbar boca arriba, vas a colocar tus pantorrillas en la silla, siente tus talones bien apoyados en la silla, estira los brazos a lo largo de tu tronco, inhala, cuando exhales eleva la pelvis hacia arriba, activa tus glúteos, activa tus isquiotibiales. Nos vamos a quedar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lleva toda la espalda y la pelvis hacia el suelo. Vas a llevar ahora el tobillo derecho por encima de la rodilla izquierda. Haces un 4 con tus piernas. Con tu mano derecha vas a ir presionando
el muslo, no la rodilla, sino el muslo hacia abajo. Permitiendo que, sintiendo cómo tu cadera se va abriendo. Y hacemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Apoya la pantorrilla derecha, dobla la rodilla izquierda, lleva el tobillo izquierdo por encima de la rodilla derecha, lleva la mano izquierda sobre el muslo y presiona hacia abajo. Y nos quedamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vas a apoyar ahora la pantorrilla izquierda. Deja que tus rodillas se abran hacia los lados. Deja que los brazos caigan también hacia los lados con las palmas de las manos mirando hacia el cielo. Puedes relajar tus ojos cerrándolos. Deja que tus pies se relajen, tus pantorrillas se relajen, tus rodillas, tus muslos, tu respiración. Poco a poco empiezo a entrar en un estado de relajación. Te puedes quedar aquí 10, 12 minutitos y disfruta de tu Shavasana. Namaste. Gracias por haber practicado juntas. Espero que hayas disfrutado y te espero en el próximo vídeo.